Y tras 28 años de prisión, le decía en los titulares, fue liberada la hiena. Jorge Becerril nos tiene la información. Te escuchamos, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Magda? Me da gusto saludarte. Y en la zona sur, en este reclusorio para mujeres, en la zona de Tepepan, fue liberada Claudia Mijangos, alias La Hiena, como bien lo mencionas. Esta mujer permaneció 28 años recluida en este reclusorio femenil, debido a que asesinó a sus tres pequeños hijos, eran menores de edad, en 1989, un 24 de abril. Comentarte que esta tarde Claudia, bueno, pues fue dejada en libertad, fue sentenciada 30 años de prisión, y bueno, pues a partir del 10 de septiembre de 1991, la mujer fue recluida en esta área de psiquiatría. Yo, como perito en fotografía del área de criminalística, fui el primero en entrar para fijar el lugar. Lo primero que yo vi fue una cosa tan impactante que en la parte de abajo había un gran desorden de muebles, cosas. En la parte de abajo era una sala y por ahí algunas cosas propias de una casa. Todo revuelto, todo en desorden y sangre por todos lados. Yo platico con algunas personas que hemos tenido algunas charlas, que yo lo comparo ya estando dentro del lugar y fijando el lugar en la parte alta y la parte baja de la casa. Yo lo comparo ahí en una película, por ahí Viernes 13, algo así, una orgía de sangre. Totalmente la casa con huellas de sangre. El lugar de la parte de abajo, que fue la primera que se tomaron las fotografías, sí había mucho desorden, y lo que ya con el tiempo nos dimos cuenta que Claudia Mijangos anduvo correteando prácticamente a los niños. Los niños, al verse agredidos con el cuchillo de la mano de la mamá, pues deducimos que trataban de ponerse a salvo o de correr, de evitar la agresión, cosa que desgraciadamente no sucedió, y que sí los anduvo corriendo. Por eso el desorden de sillones, de sillas, de muebles en el lugar. Verónica, escucho demonios. Me dicen que Mazatlán ha caído. Ahora todo Querétaro es un espíritu. Ya es tiempo. Claudia, cálmate. ¿Qué estás diciendo? Mira, mañana temprano voy a verte, ¿sí? Se tomaron las fotografías de las lesiones. Vino la necropsia y la necropsia dio las causas reales de la muerte. Todas por arma blanca. Se entiende que utilizó los cuchillos la señora en el acto.
en el momento en que se levanta el cuerpo del niño Alfredito de 6 años, él tenía su manita muy bien acomodada en su cuerpo, y al levantarlo cae la mano fue cercenada de una puñalada, y pensamos que ese hecho se dio en la recámara del niño porque encontramos una salpicadura en la puerta de su closet, que pensamos que por la mecánica, en el momento que la mamá le iba a pegar, metió la mano, se la cercenó, botó la mano y chisqueteó la sangre a la puerta del closet. Ese hecho nos impresionó por el que en el momento de dar cuerpo se le cae la manita. La manita estaba totalmente cercenada. Entonces, en ese momento fue un momento muy crítico en todos nosotros por el simple hecho este. Nosotros llegamos, pasamos al todo el personal, pasamos a la segunda planta y encontramos los cuerpos de los tres niños perfectamente acomodados en la cama, en la recámara de Claudia Mijangos. Se entiende por las declaraciones, porque después nos dimos cuenta de la mecánica de los hechos, que Claudia anduvo correteándolos, bajaban, subían, se oía el desorden. Todo esto te lo digo por las declaraciones de la vecina, no sé si quepa en la entrevista. La vecina se dio cuenta desde la noche anterior en cuanto estaban sucediendo los hechos, porque se oía mucho desorden. Inclusive le comentó al marido, le dijo, oye, mira, creo que Claudia les está pegando a los niños. Y lógicamente el marido, tengo es cosa de ellos, esto y lo otro, pero la señora se dio cuenta de esa situación. Lógicamente, ¿cuándo iba a imaginarse que estaba apuñaleando a los niños? Al otro día, la señora, lunes, nosotros como vecinos, pues la gente, sabemos que saca sus carros, el alboroto normal de los niños corriendo, se hace tarde. No pasó eso en la casa de Claudia. La vecina, alarmada por la noche anterior y que no salían, fue a tocar. Para esto, en el momento en que toca, se entiende que al oír los toquidos, Claudia estaba acostada con los cuerpos. Los apuñaleó y los cuerpos quedaron, uno en una recámara, otro en otra, a lo mejor en la sala quedó uno de las niñas. Y ella, dentro de su estado, cogió a cada uno de los cuerpos y los acomodó en su cama. Nosotros, cuando llegamos a la casa, estaban los tres cuerpos acomodados perfectamente bien, y se entiende que Claudia se acostó junto a los niños. Ya muertos.